No. ¿Cómo están? ¿Eh? Un segundo para M, para Telefe. Si creían en eso. Para Telefe un segundo puede ser, para M. No lo puedo tolerar. No te gusta. No es que no me gusta, no lo puedo tolerar. No. No, perdón. Daría un cabezazo en la frente, papá. ¿Ay? ¿Por qué? Ay, sí, porque te... No. También. No lo pueden tolerar. ¿Qué? Ella sí. No, no. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No es muy largo de explicar. No, pero te lo pregunto bien, porque estamos... demasiadas luces y todo, y sé como estaba pensando en otra cosa. Vamos a ver juntos. Se nos burla. Te nos estás burlando un poco, me parece. Bueno, de esta manera ingresa Vicentico junto a su esposa, que no... bueno, no quiere hablar, no nos tolera, no lo puede tolerar a esto. Y nos pegaría un cabezazo en la frente. No, nos dijo también. Simpático, Vicentico, ¿no? Buena onda. Ahí lo vemos entonces al señor Vicentico. Muéstralo. Ahí lo vemos a Vicentico. Vamos a intentar hablar de nuevo, nuevamente con él. Vicentico, ahora podemos hablar más tranquilos, ahora que salieron. ¿Cómo estás? Bien, un poco la tensión, digamos, tu ingreso, un poco agresivo por ahí, me parece. ¿Por qué? Porque me salió naturalmente que te queda un cabezazo ahí. ¿Sí? Es natural, no es algo malo, ¿entendés? O sea, no, es malísimo. Pienso, veo acá tu entrecejo y pienso, ¡ta! Te lo daría así, pero bueno, no es agresivo, es buena onda. Está bueno a él. Pero yo no te dije absolutamente. Papito, a mí no, gracias. No, está todo bien. Capo. Gracias. Sí. La verdad que me pone mal que me digas que me querés pegar un cabezazo. Sí, pero entonces alejate si te pone mal, ¿no? Es feo que un artista venga a un estreno de... Ya está. A un estreno de prensa y que amenace con pegar un cabezazo. Realmente es horrible lo que pasa. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Pero bueno. Estás jodiendo. Sí, si nosotros estamos trabajando, preguntándoles nada más con buena onda que vinieron a un estreno. Ahí lo vemos a Vicentico y a Bertuccelli, que bueno, se escapan, realmente rara la actitud. Ahí los vemos. Vamos a dejarlos tranquilos porque no queremos nada que esto termine mal. Así que así se retira entonces Vicentico y Bertuccelli, realmente con una actitud súper agresiva. A mí en un principio me divertía, pero la verdad que no me parece nada divertida la actitud de Vicentico y Bertuccelli.